Hola, 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 bienvenidos a un nuevo video. Realmente muy contento con el éxito que ha tenido el video anterior, donde dijimos que lo íbamos a dividir en dos partes, porque estuvimos hablando toda la historia de Pozzuso antes de la llegada de los inmigrantes alemanes, alemanes y austriacos, vale aclarar también, por supuesto, que lo dijimos anteriormente. Pero hoy vamos a conocer cómo llegaron, cómo fue la travesía. Y si te perdiste el video anterior para conocer el contexto, te pido por supuesto que le des clic al video anterior y por supuesto conozcas un poco más de esta historia. Así que hoy vamos a hacer un poco más de énfasis en cómo fue la llegada a Pozzuso, esa travesía tan increíble y por supuesto muy sacrificada para las personas que llegaron a fundar la ciudad o pueblo de Pozzuso. El 16 de marzo de 1857 era el día de la partida. Por eso, en la plaza de la iglesia de Sils era escenario de un gran acontecimiento nunca antes visto. Era la hora de la partida, del último adiós. Era lógico, por un lado, había mucha tristeza por dejar la tierra. En otros había alegría por las nuevas oportunidades de ese nuevo mundo. Y algunos, por supuesto, tenían mucha nostalgia, pero lo hacían con tanta fe, esperanza y trataban de buscar un nuevo porvenir en nuevas tierras. Para entrar en el contexto de estas personas que iban a viajar, voy a en un momento leerte el semanal Spiegel de Alemania, que dice que en ese momento los agricultores en Austria no tenían ningún futuro, sufrían de industrialización, altos impuestos, deuda y hambre. Por eso muchas personas siguieron el llamado del investigador de Hesse, Damian Frage von Schutt-Holhausen, que había acordado con el gobierno peruano asentarse con 10.000 campesinos alemanes. Y debido a que solo fue capaz de inspirar a unos pocos habitantes de Renania en Alemania para el proyecto, también hizo publicidad en Tirol, Austria. Y ahí fue cuando, por supuesto, se sumó más gente. Bueno, continuemos con la historia entonces. También quería que conozcas ese contexto de la pobreza que había en ese momento entre estos agricultores, por eso tomaban la decisión de ir a Perú. Los 200 tiroleses parten de sus queridos Alpes en compañía de dos sacerdotes, Josef Eck y Josef Überlinger. En su primer recorrido lo hicieron por vía férrea, llegando a importantes ciudades como Augsburgo, Stuttgart y Mannheim. De esta ciudad prosiguen el viaje por vía fluvial hasta llegar a la ciudad de Colonia, donde se unió un grupo de 100 prusianos, y el 25 de marzo llegaron a Amberes. El 29 de marzo de 1857, los 200 tiroleses y 100 prusianos de Amberes zarparon en el viejo barco guanero inglés Norton rumbo al Perú. Apenas había partido el Norton, el padre Eck procedió a celebrar el sacramento del matrimonio de 23 parejas jóvenes, cumpliendo así sus caros anhelos de formar una familia y tener sus hijos. Después de varios meses de viaje por el Atlántico y luego por el Pacífico, los colonos llegaron el 25 de julio de 1857 al puerto del Callao, donde el varón con mucha preocupación los esperaba. Hasta el momento el viaje había cobrado 7 muertos, 5 niños y 2 adultos. Realmente uno se pone a imaginar esta situación, ¿no? Personas que están escapando de la pobreza, comienzan una travesía y en esa travesía mueren 5 niños, unos padres que habrán quedado totalmente devastados. Después de una cuarentena que solo duró unos días, el 30 de julio se embarcaron a bordo del barco El Inca y después de 2 días de viaje llegaron a Huacho. Los colonos desde Huacho inician su largo, sacrificado y penoso viaje por tierra. Primero cruzaron zonas costeras para luego atravesar picos y nevados de las cordilleras de los Andes. El viaje duró varios días y cuando llegaron a Cerro de Pasco, a consecuencia del intenso frío, se enfermaron de soroche. Recordemos que soroche es la enfermedad del mal de altura, ¿no? Que te da dolor de cabeza, vómitos, que te sientes tu cuerpo totalmente está muy mal por ese mal de altura. Después de superar muchas dificultades, los colonos decidieron continuar con el viaje rumbo a Acobamba, donde se terminaba el camino. Y a partir de ahí, los mismos colonos tuvieron que construir su propio camino. Imaginaros ese momento también donde dicen, ¿por dónde seguimos? No hay un camino.
Muy sacrificados ellos comenzaron a hacer su propio camino. Después de un intenso trabajo y sacrificio, los colonos lograron avanzar de Acobamba a Santa Cruz y Pampa Hermosa. Desde Santa Cruz inicia la ceja de selva y no había señales de camino, teniendo que establecerse en dicho lugar. Construyeron viviendas rústicas, hicieron plantaciones, se criaron algunas aves de corral y otras provisiones. Lamentablemente, el 28 de febrero de 1858 se produjo una avalancha de lodo y piedras que arrasó con la mayoría de las viviendas. Gaspar Ek gritaba: ¡todos a la capilla! ¡Todos a la capilla! Este suceso natural había provocado la muerte de 6 personas, 3 adultos y 3 niños. Por esa razón, en Santa Cruz existe un cementerio alemán. Todos estos incidentes propiciaron para que un grupo de 50 personas, entre ellos el cronista Clement Yaga y el padre Luis Uberlinga, abandonaran el grupo. Por fin, el 25 de julio de 1859, día de San Jacobo, patrón de los peregrinos y de la colonización, llegaron a Pozuzo 170 personas, incluyendo los que habían nacido en el viaje. Miren qué bonito, nacieron algunos bebés en el viaje y nada, pequeñitos estaban ahí llegando a destino, ¿no? Bueno, y ahora vamos a conocer lo que pasó en destino, cómo comenzó la urbanización o cómo comenzaron a construirse las casas en ese lugar con estas personas que llegaron, pero vuelvo a repetir, llegaron en muy malas condiciones, con una ruta que no existía, con muchos sacrificios, con pérdidas de muchas personas y muchas personas también que abandonaron el camino. Incluso en un periódico alemán dicen que ellos, cuando ya estaban en el lugar, estaban muy decepcionados. Después de un crucero de 4 meses y una marcha difícil hacia Cerro de Pasco, encontraron que el gobierno peruano nunca había construido el camino prometido a Pozuzo. Y por eso también fue que muchos abandonaron el grupo. Fueron a buscar fortuna como trabajadores en una de las muchas minas de Perú. Otros se quedaron y se abrieron paso por el desierto hasta Pozuzo, como dijimos. Bueno, el padre José Ek, al día siguiente del arribo, realizó una misa. Después, en presencia de todo, propuso que los tiroleses y prusianos deberían quedar unidos como tal. Por ello era necesario elegir a sus propios alcaldes. A petición de los colonos, el párroco hizo las propuestas, saliendo elegidos don José Kstritt para los tiroleses y don Cristóbal Johann para los prusianos, existiendo total conformidad por parte de los colonos. El primer trabajo de los alcaldes y del padre José Ek era la demarcación de los límites y la repartición de los terrenos, acordando que los prusianos ocuparían la parte sur e izquierda del río Huancabamba, que hoy lleva el nombre de Prusia, y los tiroleses ocuparían la parte norte hasta la confluencia del río Pozuzo con el Huancabamba. Se fijó como límite la quebrada de Piedras Oscuras, que hoy lleva el nombre de río Límite. También se acordó la construcción de la iglesia San José y la casa parroquial en el centro Pozuzo, la colonia llamada Tirol. Otro de los asuntos complicados que tenían que resolver fue la repartición de las tierras. El padre Josep Ek propuso a los señores alcaldes la siguiente repartición: 100 pasos anchos por familia y 60 pasos a los solteros a lo largo del río Huancabamba, a fin de que cada colono recibiera la misma proporción de tierra. Los colonos austroalemanes en su nueva morada comenzaron una nueva vida con signos de extrema pobreza. Estaban aislados, abandonados a su suerte, y hay muchas veces que el gobierno peruano ha dicho que eso no era así, pero están puestas las crónicas y desde Alemania se dice esto, ¿no? Que ellos quedaron abandonados a su suerte. Estaban totalmente tristes, estaban pasando un momento difícil porque habían perdido a mucha familia, pero en ellos surge en el corazón algo muy fuerte de decir: estamos aquí y vamos a luchar por nuestro objetivo principal, que era ser prósperos en ese lugar. Bueno, llega un segundo grupo de inmigrantes alemanes, ¿vale? Vamos a ir a esta parte y luego sí ya vamos a ir cerrando el vídeo porque vamos a dejar una tercera parte, porque realmente me gusta que conozcamos todo, toda la historia, y no hacerlo muy rápido porque si no al final nos quedan a veces detalles que no quiero obviar. La llegada del segundo grupo de inmigrantes alemanes estaba integrado por 500 colonos. Sin embargo, se embarcaron en Amberes solo 321 personas a bordo del barco italiano Valparaíso, y después de 97 días de viaje marítimo llegaron al Callao en la tarde del 22 de julio de 1868, para luego pasar a Huacho y así poder seguir la misma ruta de sus antecesores. Cabe señalar que solo llegaron a Pozuzo 315 inmigrantes, porque en el viaje fallecieron 14 y nacieron 8. Este segundo grupo
deberían haberse dirigido a la zona del Mairo, pero como el camino no estaba en buenas condiciones, prefirieron quedarse en Pozuzo e integrarse con los inmigrantes tiroleses y prusianos que ya estaban ahí, y algunos también alemanes, por supuesto, que hemos dicho. Y ahí comienza también, por supuesto, un segundo grupo y comienza a poblarse más Pozuzo. Bueno, atentos, porque en el próximo video vamos a hablar un poco más del primer centenario de Pozuzo, Pozuzo en la actualidad, y qué es lo que ha logrado esta colonia austroalemana allí. Porque estamos viendo que la situación está muy complicada. Han llegado ahí, no tienen nada, no tienen recursos, tuvieron que ellos mismos hacerse un camino para llegar ahí, han perdido a mucha gente, están tristes, están decepcionados, pero hay una luz de esperanza. Lo vamos a ver en el próximo capítulo. Y antes de eso voy a leer algunos comentarios de ustedes también que me habéis dejado en el video anterior. Uno que tuvo mucha repercusión. Rápidamente vamos a leer unos 7 comentarios. ¿Qué les parece? Dolores Valverde Gutiérrez dice: pues a mí no me causa tanta sorpresa porque Perú es un país súper precioso y cualquiera sería feliz viviendo allí. Exactamente. Mario Sal 2: ¿y por qué no vamos a quejar de la germanización de las selvas si, a diferencia de otros inmigrantes, todos son tan trabajadores pacíficos, educados y protectores de su medio ambiente en medio de una zona del planeta que es lo más parecida al legendario Edén o aquella mítica y buscada Shangri-La de la Segunda Guerra Mundial? De alguna manera, los germanos finalmente encontraron su paraíso, son un modelo de pueblo y nuestro respeto es muy grande y superlativo. Hoy anda 1460 me dice: deberías hacer un video de Pedro Paulet porque fue uno de los precursores de la cohetería mundial. Daniel Germán Cotrina Chávez: estoy muy agradecido por tu trabajo, me encantó, soy de Perú, con todo respeto, muchos publican estupideces, lo tuyo es impresionante. Bueno, muchas gracias, me sonrojo por tu elogio. Juan David Guerrero García: Pozuzo, Oxapampa y Chanchamayo en las montañas de la selva, selva alta le dicen, es la frontera de los Andes y la selva amazónica. Víctor Alerce: son de origen europeo y en sus venas y su mirada tienen el corazón peruano. Sarita Ar: Pozuzo es la tierra de mis abuelos, es lindísima. Pozuzo, Villarrica y Oxapampa, hermosas ciudades del Perú. Carlos Selco dice: ¿y en ese pueblo peruano, alemán, no hay jugadores de fútbol? Gareca, date una vuelta por ahí. Bueno, en las imágenes del documental alemán que les comenté, de donde yo saqué la información, hay una escuela ahí de fútbol y la mayoría de los jovencitos que están jugando ahí tienen camisetas de Alemania y todavía mantienen su esencia, ¿no? De que alientan tanto a Perú, o sea, son peruanos, aman la blanquirroja peruana, pero también aman su camiseta también, la típica de la selección germana. Pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias por compartir el video con vuestros amigos, muchas gracias por mandarme información, todavía hay mucho más. Así que espero que estén pasando una buena semana. Chau, chau.